Bueno, hoy estamos con José Herrera, más conocido como Pepín el Latero. Pepín el Latero. Bueno, cuéntame un poco su trayectoria profesional por este feo que ha recibido. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Con mucha alegría, ¿no? Comenzó hace el trabajo. ¿El primer trabajo que tuvo, cuál fue? Los primeros trabajos, yo con 10 años estaba con mi abuelo. Y a los 16 años, que eran cerca de 7 años, ya tenía el oficio aprendido. Y me dio el mando del taller y hasta hoy. Vale, usted comenzó. ¿Cuál fue su primer trabajo? El primer trabajo de hojalatero con mi abuelo. Ajá, y de ahí viene eso de Pepín el Latero, ¿no? Eso, y entonces, yo cuando mi abuelo hacía una muestra, la repartía en todas las ferreterías y la surtíamos a todas las ferreterías, hasta que antes que era. Y después ya Y tuvo yo con este. 10 añillos iba vendiendo cántaros. Y después ya tuvo este comercio de muebles, ¿no? Ya el mueble fue, yo ya me establecí en el 53. Ya después de venir a Mili y estuve luchando 73 años. Perfecto, pues muchas gracias.